Se conoció la ejecución presupuestaria en lo que va del presente gobierno del presidente Daniel Noboa, que es una ejecución presupuestaria bastante baja. Y resulta que en los ministerios, por ejemplo, de Defensa, que es uno de los más importantes teniendo en cuenta la situación de inseguridad que vive el país, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, pero sobre todo el de Defensa, la ejecución presupuestaria es mínima. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se logra tener una ejecución presupuestaria adecuada que garantice a los ciudadanos un acceso a los servicios que presta el Estado con calidad? Bueno, ¿cómo estás, Diseña? Orlando, qué gusto saludarles y qué gusto saludar a todos los pichinchanos. La verdad, digamos, es lamentable las cifras que tenemos sobre ejecución presupuestaria en el gobierno de Daniel Noboa. Son incluso peores que las ejecuciones presupuestarias del gobierno de Lasso. Tenemos que entender que, digamos, el presupuesto siempre tiene dos partes, ¿no es cierto? Una parte, digamos, de gasto corriente que se ejecuta en el día a día normalmente, porque el gobierno nunca deja de pagar salarios, porque el gobierno nunca deja de hacer ciertos gastos que son parte, digamos, de ese día a día. Pero en lo que deberíamos de enfocarnos, y lo grave de la situación, es que hace algunos años atrás, y esta situación se viene deteriorando año a año, el gasto en inversión es mínimo. El gasto en el plan anual de inversiones, por ejemplo, hasta el mes de julio apenas llega al 21%, ¿no? Es decir, ha pasado más de la mitad del año y apenas hemos ejecutado un 21% sobre un plan anual de inversiones de 1.800 millones de dólares, que de por sí ya era más pequeño que el del año anterior. El del año anterior con Guillermo Lasso y a la misma fecha, él había ejecutado ya un 28% del plan anual de inversiones, con un plan anual de inversiones de 2.143 millones. Es decir, en términos nominales, mientras Guillermo Lasso en el 2023 ejecutó 600 millones de dólares, el gobierno de Daniel Noboa solo ha ejecutado 400. Y esto implica una caída en la inversión entonces, en inversión pública del 33%, que es un montón, sobre igual, niveles paupérrimos de inversión pública planificados desde el inicio de año. Y bueno, uno podría preguntarse cuál es la causa sobre esto. Exacto. Y la causa sobre esto es falta de experticia en el manejo del sector público. Es decir, no es escasez de recursos, no, sino no es que escasez no saben de recursos cómo hacerlo. Porque usted recordará, hace unos pocos meses subió el IVA 3 puntos, estamos camino a desmontar, por ejemplo, el subsidio de los combustibles. Entonces, la caja fiscal, digamos, se viene viene mejorando en términos de ingresos. Recursos del Fondo Monetario Internacional. Ingresaron, digamos, recursos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, mucho de, digamos, de la deuda que ingresas para pagar deuda pasada. Pero te queda entonces la plata para invertir, pues, claro. Pero igual la situación fiscal, digamos, viene mejorando. Se han tomado decisiones también en ese aspecto que mejoran los ingresos. Y por otra parte, lo que no vemos es que eso venga acompañado de una buena ejecución presupuestaria. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque estamos ante un gobierno que extrae recursos de la sociedad, pero que no lo reinvierte en la sociedad. Entonces, eso creo que es, digamos, como el problema. Y la razón de esto es falta de experticia. O sea, pero hay ministros que están más enfocados en hacer un TikTok que en ejecutar su presupuesto. Pero Juan Pablo, quizás ahí también podríamos apelar a otro elemento que sí ocurre generalmente en la gestión gubernamental, no del gobierno central, sino también de los prefectos, de los municipios en general, que tiene que ver con el modo y el objetivo con el que cuentan para sus propósitos de orden político. ¿Hasta dónde lo que está pasando en el gobierno también obedece a una estrategia política? Porque quizás, yo me pongo a pensar, están dejando todo para el final. Quiero decir que para noviembre, diciembre comiencen a ejecutar para que aparezca una obra, para que aparezcan inauraciones, entregas de recursos y coincidiendo con las elecciones aparezca como el Papá Noel que llega al pueblito, al municipio, le da la plata y dice, miren, aquí estamos para salvarles. Bueno, es un hecho que digamos, cuando hay procesos electorales los gobiernos tienden a gastar más, eso es algo que sucede. Pero es tanta la inoperancia en el gobierno de Daniel Noboa que ni siquiera eso es lo que está ocurriendo. Porque un proceso de, digamos, de compras públicas, porque un proceso de realizar una carretera, realizar una escuela o un hospital, no se hace de la noche a la mañana. O sea, todas esas cosas se debieron haber hecho y hoy ya deberíamos ver los frutos de eso y no lo estamos viendo. Entonces, me parece que es ilógico. Más bien lo que pasará es que llegaremos a noviembre, diciembre y muy probablemente no tengamos luz. Eso es lo que ocurrirá.
Bueno, el estiaje está previsto para noviembre, septiembre, ¿no? Septiembre. ¿Sí? Pero Juan Pablo, hay sectores que aseguran, economistas también, que aseguran que estos problemas se deben a que el gobierno, el presidente Noboa, heredó una situación muy difícil, una falta de liquidez por parte del gobierno del señor Guillermo Lasso, y eso le ha complicado mucho, además de atrasos también acumulados con ciertos sectores, y eso le ha complicado mucho el poder desarrollarse en el ámbito económico. Sí, y regresamos, digamos, a lo mismo, volvamos. Existían problemas de liquidez, sin duda. A pesar de los problemas de liquidez que tenía el gobierno de Lasso, mira que logró ejecutar 600 millones y hoy estamos ejecutando 400. Entonces hay un deterioro. Y esos problemas de liquidez fueron mermados porque nos subieron 3 puntos del IVA, porque se desmontó en parte, digamos, el subsidio a los combustibles, y porque ha habido una inyección de recursos por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya no pasa, digamos, por una escasez simplemente de recursos, pasa mucho por inoperancia. Y tú tienes, o sea, hay ministerios también que les va mejor que otros, ¿no? Orlando decía, el Ministerio de Defensa es una vergüenza. Por supuesto. Y eso pasa por quién maneja el Ministerio de Defensa. ¿Qué pasa con alguien el Ministerio totalmente del improvisado Interior? En la gestión pública, ¿sí? Lamentablemente, digamos, los ecuatorianos tenemos un problema de concepción. Creemos que la política es algo malo, y la política no es algo malo. Pasa como en todas las profesiones. Lo que pasa es que necesitas políticos profesionales. Necesitas gente profesional en el sector público, porque si no, esto no va a avanzar. O sea, si comparamos con, no sé, otra profesión, ¿no es cierto? Uno no va donde el médico y el médico te vende el discurso y te dice, ah, es que yo no soy médico. No, el médico te dice, yo soy médico y yo estudié para ser médico, tengo tanta experiencia. Y con los políticos debería ser igual. Entonces, mientras sigamos eligiendo políticos improvisados que no tienen idea de la gestión pública, tendremos esos problemas de ejecución presupuestaria. Pero quiero insistir en este tema político, porque buena parte de lo que nosotros estamos analizando no tiene necesariamente que ver con la técnica. Yo creo que ahí hay un factor que es mucho más complejo de entender, es que la gestión gubernamental no está para resolver problemas, está para gestionar la reelección, y eso tiene unas implicaciones de orden incluso administrativo. Entonces te pregunto, Juan Pablo, ¿hasta dónde lo que estamos viviendo también es una estrategia política? Y tú que manejas también la política, yo siempre digo y reiteraré constantemente, a propósito de lo que incluso hablan ahora de Venezuela, que la economía es la mayor expresión de la política, y cuando algo está ocurriendo de la manera que está ocurriendo, no es precisamente para resolver problemas sociales, sino para enrumbar una estrategia política. Bueno, sin duda, digamos, también hay un factor ahí de política económica y economía política que hay que tomar en cuenta. Así es, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, al gobierno ciertas cosas le interesan y lo hace de una manera muy eficiente. Por ejemplo, quitan contratos a ciertas empresas para dárselos a empresas que les beneficien ellos. Un caso claro, por ejemplo, el tema de la alimentación escolar, el tema de la alimentación en las cárceles. Y ahí claramente vemos que hay cosas que sí le interesan y que, digamos, se mueven y lo hacen. Entonces, para unas cosas sí son muy eficientes y para otras no. Depende de los intereses, finalmente, que se quieren beneficiar. Y sí, ese es un tema de economía política y de política económica, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Pero parte de ahí, el hecho de una pregunta más conceptual. ¿Para qué queremos políticos? Queremos políticos para que sirvan a la ciudadanía, no para que se sirvan a sí mismos. Y ese es el gran problema que tiene hoy el Ecuador. Usted mencionaba, Juan Pablo, el tema de la ejecución baja de ejecución presupuestaria del Ministerio de Defensa. Y usted decía que esto es una vergüenza, que hay alguien improvisado allí que no sabe tomar las decisiones. ¿Qué está ocurriendo también, además de lo del Ministerio de Defensa, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, tomando en cuenta que la seguridad es el principal problema que ahora enfrentamos y ha sido sin duda la bandera de lucha del gobierno nacional, con la que se presenta como eficiente, como todos los días nos dan a conocer cifras de que han bajado el índice de criminalidad, etcétera, etcétera, que se contrarrestan con la realidad que estamos experimentando todos los ecuatorianos? Pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la ejecución presupuestaria en esos ministerios que están encargados de la seguridad? Bueno, si comparamos, digamos, el Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa, claramente el Ministerio del Interior está mejor, pero hay que entender también por qué está mejor. ¿Y por qué está mejor? Porque previamente ya se hizo un control político sobre el Ministerio del Interior. Ustedes recordarán, ¿por qué fue destituido Juan Zapata? O sea, más bien dicho, censurado, porque no fue mientras ejercía, sino que fue un proceso posterior, porque no ejecutaba el presupuesto, ¿no? Entonces, en el 2022,
el gasto en inversión del Ministerio del Interior fue del 0%. Claro, claro. En el 2023 fue de apenas del 17%. Y todos esos procesos que estaban, digamos, reprimidos, finalmente los hereda este ministerio actual, el Ministerio de la señora Palencia. Uh-huh. Y por eso su ejecución presupuestaria es un poco mejor del resto de los ministerios, pero sigue siendo una gestión sumamente deficiente. Tanto así que nos hablan de esto de ahorrar vidas humanas. O sea, uh-huh, un absurdo total. Claro. ¿Sí? Pero Juan Pablo, a propósito de todo esto, también habría que considerar un factor que está dando las vueltas en el análisis no solamente de Ecuador, sino de América Latina, y tiene que ver con el crecimiento de este año. Más allá de lo que puedan decir este momento, por ejemplo, Venezuela va a crecer en el 4, algo por ciento este año, y Ecuador a lo mejor ni crece, es decir, sería 0 algo, es decir, que no va a crecer. ¿De qué manera esto de la poca ejecución presupuestaria también explica este bajo crecimiento del Ecuador, o no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver, y mucho. Digamos que en economía hay procesos que son endógenos, ¿no? Y que, digamos, son como espirales. Entonces, evidentemente, si no hay ejecución, no va a haber crecimiento. Y si no hay crecimiento, tampoco, digamos, hay recaudación de impuestos. Y si no hay recaudación de impuestos, se hace más difícil ejecutar. Entonces, digamos que es un espiral, ¿no es cierto? Y está interconectado lo uno con lo otro. Uh-huh. Por eso, digamos que Keynes nos hablaba de que la política tiene que ser anticíclica. Uh-huh. Es decir, cuando el sector privado está deprimido, es el Estado el que tiene que entrar a aprender, digamos, los motores de la economía y salir de como del estancamiento. Como hacen los países grandes como Estados Unidos, como Europa, como China, como Rusia, en general, cuando hay estas situaciones. Sí, por supuesto. Eso es lo que se conoce como política fiscal anticíclica, política monetaria anticíclica. Es decir, cuando la economía privada no está funcionando bien, entonces el ejecutivo, el gobierno, tiene que gastar más para que eso reactive la economía. Uh-huh. Pero si el gobierno no hace eso, lo que hacemos es profundizar la crisis. Uh-huh. ¿Sí? Juan Pablo, esta baja de inversión pública que usted señala, que hasta el momento llega al 21% del plan anual de inversiones, ¿en qué medida esto afecta o es un factor más que ayuda a que la economía del Ecuador esté en recesión? Según el Banco Central, después de que nos dieron a conocer que estábamos ya en una etapa de recesión, al día siguiente, por las críticas, dijeron que no, ya estamos en una etapa de recuperación. ¿Es esto cierto? ¿Y en qué medida esta falta de inversión o esta escasa inversión pública colabora para esta recesión? Bueno, digamos que a veces los economistas usamos términos técnicos y decimos, según esta definición cae en recesión, según esta otra definición no cae en esta definición, es que hay que esperar un trimestre más, es que hay que ver el indicador adelantado, y a veces, digamos, nos marea. Lo que es claro, digamos, es que el Ecuador tiene una situación económica muy difícil. Y usted no va a ver organismo alguno que diga que el Ecuador va a crecer más del 1%. Si la población crece el 1.6%, eso implica que los ecuatorianos día a día nos estamos haciendo más pobres. Uh-huh. Y si nos estamos haciendo más pobres, entonces, es claro, la economía va mal. Llámele recesión, llámele caída del ciclo económico, llámele el término que quiera, pero la economía va mal. Uh-huh. Pero este proceso de recuperación que dice el gerente del Banco Central, que ya comenzó, ¿es así o no es así? No, los indicadores más bien nos muestran lo contrario. Si, por ejemplo, vemos el número de afiliaciones en el IES, vemos que tenemos menos afiliaciones que lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, vemos que el Ecuador nunca se llegó a recuperar previo a los niveles económicos que teníamos en la pandemia. Y que ya estaban mal en ese momento. La otra pregunta que cabe quizás en este momento, Juan Pablo, tiene que ver mucho con lo que está pasando en general con la economía ecuatoriana. ¿Hasta dónde lo que estamos viviendo, aparte de que si es crisis de recesión, por ejemplo, explica que a pesar del incremento del IVA, a pesar del incremento de los combustibles, la economía no está andando? ¿Hasta dónde estos argumentos que tenían para decir que con el 15% del IVA, que con la eliminación de los subsidios, la economía se iba a reactivar? He escuchado incluso declaraciones, tweets de Alberto Acosta Burneo, que dice que ya efectivamente con esto podemos arrancar los motores. Él está hablando de que recién podemos arrancar los motores. Yo, por ejemplo, fui de las personas que dijo que subir el IVA era una decisión acertada, uh-huh, pero que era un primer paso. Es decir, si yo doy el primer paso, pero no doy el segundo paso, que es mejorar la ejecución presupuestaria, no tiene sentido. No tiene sentido. De hecho, o sea, puedo estar generando más daño de lo que tenía antes, porque extraje recursos y no los volví a inyectar en la economía. Entonces, estamos, digamos, ante un Estado que extrae recursos. Eso es claramente, ¿no? No los
redistribuye de una manera más equitativa y no genera, digamos, este ciclo virtuoso para que se pueda invertir. Y hay problemas estructurales también que, digamos, se pueden arreglar si es que mejora la ejecución presupuestaria, por ejemplo, el tema de seguridad. Si empezamos a ejecutar bien el tema de seguridad, empezamos a hacer una sociedad también más segura, eso genera también incentivos para invertir, porque nadie invierte en un país que tiene una tasa de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes, que es la más alta de Sudamérica, que supera la de Colombia, que supera la de México, que supera la de Venezuela. Nadie invierte en ese país, nadie invierte en un país en donde las extorsiones crecen 200% de un año a otro. Entonces, creo que hay, digamos, unos problemas estructurales, y yo voy, digamos, más a lo conceptual. Lo que estamos viendo es nuevamente un gobierno improvisado que no le da soluciones a la gente. Esto es tan simple como, lo voy a volver a repetir, el hecho, ¿no es cierto? Usted va al doctor porque el doctor es una persona especializada, porque estudió para eso, porque se formó para eso, porque tiene experiencia para eso. Pero, lamentablemente, los ecuatorianos, cuando tenemos que elegir políticos, elegimos al que dice ser no político. Cuando tenemos que elegir al que tiene experiencia en la política, cuando tenemos que elegir al que tiene experiencia en el sector público. Porque la experiencia no se improvisa, la experiencia es algo que genera conocimiento, que genera virtud. Ahora, en medio de toda esta situación de recesión económica, o como le quieran llamar, o de supuesta recuperación, de poca ejecución presupuestaria, de escasa inversión pública, en la Asamblea Nacional se está planteando la posibilidad de declarar ilegítimo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y algunos analistas que son partidarios de mantener una buena relación con los organismos multilaterales aseguran que esto puede ser un riesgo, que puede complicar más la consecución de fondos o de recursos al Ecuador por parte de organismos internacionales. ¿Cómo mira usted esta posibilidad de que se declare ilegítimo? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Es ilegítimo, como asegura quienes impulsan esta opción, esta posibilidad? A ver, el problema, digamos, con el Fondo Monetario Internacional viene dado con las condicionalidades que traen esos créditos. Es decir, cuando yo te digo, te voy a prestar, no sé, $1,000 millones, pero esos $1,000 millones, 800 tiene que ser para pagarme a mí mismo, digamos que los acuerdos ya no terminan siendo tan beneficiosos. Y además de eso te digo, ve, tienes que bajar el gasto público 2 puntos del PIB. Entonces, tampoco no te permito crecer y no te permito generar, digamos, una política económica virtuosa que te saque del bache. Y ese, digamos, es el problema con el Fondo Monetario Internacional. Y digamos que entiendo que los cuestionamientos que vienen de una parte de la Asamblea Nacional viene justamente dado a estos... A estos condicionamientos que no dejan que Ecuador tenga una política económica soberana. Hay vastos de estudios empíricos que dicen que más bien que cuando el Fondo Monetario llega a un país, termina siendo más mal que bien, ¿no? Que ese país hubiese estado mejor si es que el Fondo Monetario no hubiese llegado, porque no hubiesen dado paso a todas estas políticas de condicionalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hubieran reducido, digamos, el gasto público en salud, no hubiesen reducido el gasto público en educación, no hubiesen generado despidos masivos de personas, y eso, digamos, que no hubiese afectado a sus economías, ¿no? Entonces, hay estudios rigurosos que te hablan sobre eso, ¿no? Sobre un contrafactual. ¿Qué pasaría si es que en esos países jamás hubiese llegado el Fondo Monetario Internacional? Y eso, digamos, que entiendo que es el cuestionamiento que hacen parte de, digamos, del legislativo, que en el legislativo tenemos que entender que es un ente diverso, ¿no? Es un ente donde convergen distintas posiciones. Unos dicen, yo creo que hay que hacer A, otros dicen, yo creo que hay que hacer B. Finalmente dialogan, a veces discuten, a veces esas discusiones son acaloradas, pero finalmente llegan a un punto medio, ¿no? Pero Juan Pablo, no sé si es verdad, pero me parece que, no sé si fuiste tú o algún analista lo señaló, que en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional también se establecía, también se proponía que no existiese una alta inversión pública, es decir, que no se trasladaran los recursos directamente, por ejemplo, a los gobiernos locales, que tienen por obligación que recibir, y de esa manera tratar de que el mayor porcentaje de recursos sirvan para pagar la deuda. ¿Es así o no? Bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Pero están dentro del acuerdo con el fondo. A ver, el Fondo Monetario Internacional lo que te va a decir es, mira, yo necesito un resultado primario positivo. Yeah. Y tú tienes dos opciones de hacerlo. Uno, cobras más impuestos, o dos, reduces el gasto público. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los gobiernos dicen, bajo el gasto público. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más fácil de bajar en el gasto público?
el gasto de inversión. Y eso es lo que está, pasando, está pasando ahora. Y bueno, desde hace varios gobiernos, y eso es lo que vemos ahora. Entonces, parte de ahí, ¿no? Y parte, digamos, de problemas estructurales en la economía. Porque sí, también, digamos, nos suben 3 puntos del IVA, pero la gente también se preguntará, pero hay gente que todavía no paga sus impuestos, empezando por el presidente de la República. Es decir, ¿cómo es posible que las empresas asociadas al presidente de la República sean los mayores deudores del país? Eso tampoco no está bien. ¿Qué es lo más destacado del plan anual de inversiones del actual gobierno? Porque bueno, en campaña ya, en los primeros meses de gestión, había ofrecido muchas cosas, ¿no? Construir hospitales, carreteras, y sobre todo esta cárcel de máxima seguridad, de la que ya puso la primera piedra, pero más allá de ese acto simbólico, no hemos visto que estén haciendo ya los trabajos. Además, me parece que en ese plan anual de inversiones se establece un monto importante para la reducción de personal del servicio público. Sí, de hecho, a ver, partamos a lo que yo les mencionaba en un inicio, ¿no? Es un plan anual de inversiones ya reducido. Es decir, el plan anual de inversiones del 2023 eran 2.143 millones. Eso es lo que se pretendía invertir. El plan anual de este año es 1.874 millones. Es decir, hay una reducción considerable. Entonces, de por sí, ya habían problemas. Porque esto implica que se van a construir menos escuelas, que se van a construir menos hospitales, que se va a dar menor mantenimiento a las carreteras, y así una serie de rubros, digamos, que inciden sobre el bienestar de la población. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando vamos y entramos a ver los proyectos que componen ese plan anual de inversiones, hay un gran rubro también ahí que no debería ser ni siquiera catalogado como inversión. ¿Por ejemplo? Porque es pago de indemnizaciones para funcionarios públicos. Es decir, por ejemplo, gran rubro, 241 millones de dólares, se va a destinar a liquidar gente. Que esto también, digamos, es algo que pasa todos los años, porque ciertamente tú tienes un magisterio, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que llegan a cierta edad y tienen que jubilarse. Sí. También es justo que les paguen una jubilación y tiene que darse. Pero este gran monto, que son 241 millones de dólares, está contabilizado dentro del plan anual de inversiones. Entonces, en realidad, si es que quitaríamos ese rubro, tenemos un plan anual de inversiones que no llega a los 1.500 millones de dólares, que eso, cuando hacemos en términos relativos al tamaño de la economía, es algo pírrico, ¿no? Es algo nada. O sea, la economía, estamos hablando de que tendrá un PIB anual cercano a los 120 mil millones de dólares y tenemos un plan anual de inversiones de 1.500 millones. Esto es nada. Claro. Entonces, aquí es donde vemos también, o sea, la calidad del gasto público. El 1,5% del Producto Interno Bruto. Menos de eso. Entonces, estos 200 millones de dólares que están destinados para pagar indemnizaciones del sector público, ¿no deberían estar en el plan anual de inversiones? Yo creo que deberíamos ver la forma de que se contabilice como gasto corriente. Si me preguntan a mí, porque es algo que ocurre todos los años y es algo que no te genera un activo que está por detrás. Es decir, no es lo mismo. Yo construyo la escuela y la escuela queda ahí. La escuela, digamos, va a funcionar, no sé, 30, 40 años. Bueno, dependiendo, ¿no? Porque si no le dan mantenimiento también, sí, claro. Al cabo de 5 años va a estar acabado. Con algunas unidades del milenio, por supuesto. Por supuesto, y esto es como, yo me puedo comprar el mejor carro del mundo, ¿no? Me puedo comprar un Mercedes-Benz, pero si yo no le hago los mantenimientos preventivos, si yo no le cambio nunca el aceite, ese carro se me va a fundir, por más que sea un Mercedes-Benz del año y la mejor marca que tengamos. Claro. Entonces, eso es algo que también hay que entender, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, este país tiene unos servicios públicos también tan deteriorados? Porque no se da mantenimiento. Y muchas veces esto se da porque la obra que hizo no es una obra que yo la hice, sino es una obra que la hizo el gobierno pasado. Entonces, como lo hizo el gobierno pasado, voy a dejar que se deteriore. Y punto, ¿no? Y también, digamos, hay lo otro, ¿no? Esa función justamente de la economía política que te dice, si los servicios públicos se deterioran, entonces puede llegar el privado a invertir ahí. Claro, te va a resolver. Para ir cerrando, entonces, Juan Pablo, hay un elemento clave aquí. De todas maneras, de todo lo que hemos visto, lo que se nota, lo que se percibe es que además a través de TikTok o de Instagram, funcionarias y no funcionarias del gobierno inauguran supuestas obras, entregan
cosas a la gente. Estoy hablando particularmente, por ejemplo, de Rosy Torres, que es la secretaria de la gestión gubernamental de la Presidencia de la República, que le veo que entrega cosas por todo lado, y por supuesto está la señora Lavinia Balbonesi, esposa del Presidente de la República, que veo por todo lado que entrega cosas, que incluso entrega becas. Esto desde el punto de vista más político, ¿cómo incide en el imaginario de la gestión política y económica? Bueno, digamos que la comunicación política ayuda sin duda a los gobiernos a mantener niveles de popularidad aceptables, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente, en un mediano, en un largo plazo, lo que se impone, digamos, es la gestión pública. Porque es la materia prima, ¿no? O sea, ¿qué gana el gobierno finalmente yendo a inaugurar una obra que fue inaugurada por el gobierno anterior? Como las escuelas. Como las escuelas. Claro. O, ¿qué es lo que ha hecho Noboa? No sé, poner un puente de Bailey e inaugurarlo como la gran obra. Un puente de Bailey. Un puente que por concepto es un puente temporal. Sí. Entonces, susceptible de que tenga problemas, además, porque el puente Bailey aguanta hasta cierto punto. Por supuesto. Así es. Entonces, nos venden soluciones temporales como que fuesen la gran cosa, ¿no? Mm. O sea, vamos, y la gente va a recordar. La gente, digamos, en el proceso de elecciones que viene va a recordar y va a decir, el presidente nos dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas. ¿Bajaron las tarifas eléctricas? No bajaron las tarifas eléctricas. Nos quedamos sin luz. Eso es lo que sucedió. Uh-huh. Y probablemente nos volvamos a quedar sin luz ya porque no se ha invertido. Cuando hacíamos, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, el proceso de la fiscalización sobre la crisis eléctrica, que tuvo dos momentos, un primer momento en el gobierno de Guillermo Lasso y un segundo momento en el gobierno de Daniel Noboa, veíamos que la inversión es pírrica, ¿no? Hablábamos ahí, por ejemplo, de un presupuesto de 59 millones de dólares y una ejecución en ese momento. Yo aspiro que en este momento ya sea más, pero que en ese momento el viceministro de Finanzas nos decía que solo llegaba a 122 mil dólares. ¿122 mil? Sí, 122 mil dólares de un proyectado de 59 millones de dólares. Entonces es una 0,001%. Exacto, entonces era una cosa que la presidenta de la comisión se quedó sorprendida y le dijo, ¿me puede repetir la cifra, por favor? ¿Me puede asegurar que esa cifra es la correcta? Ya. Yeah. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Y no se sorprenda que llegará noviembre, llegará diciembre, y saldrá un funcionario del gobierno a decir que le quitaron el corcho a Mazari y que dejaron que el agua se vaya, ¿no?